Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, Jonathan. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a la continuación de nuestra tercera semana, que corresponde a la clase número 11 de Excel Intermedio. Tengan todos la más cordial bienvenida. Gracias a los que se conectan siempre puntual. Créanme que de mi parte siempre trato de poder finalizar con el otro grupo exactamente a las 21 horas para poderme conectar con ustedes. Yo creo que este día ya superé el tiempo porque me conecté a las 21 o en este caso a las 9 y 1. Muy bien, miren, quiero irme para lo que es nuestra aula virtual en este momento antes de poder iniciar. Me preocupa mucho que tengo bastantes compañeros que no están trabajando el aula virtual. Ese día estuve revisando y quiero invitarlos a que por favor finalicen la semana. Si usted no me va realizando las acciones que se encuentran en el aula virtual, como son la descarga de las plantillas donde explica la docente, si no va realizando el de colocar, el de ir realizando, de ver los videos y de ir viendo el material que se encuentra acá, no se le va a dar su diploma. Ya la semana pasada les dije que ya tenemos un mensaje acá porque ya estamos ya en la recta final. Estamos el día de mañana finalizando este módulo e iniciamos ya lo que corresponde al módulo número 4. Lo que corresponde al módulo número 4. Si usted no realiza los pequeños laboratorios que se encuentran acá, eso no le va a sumar porcentaje. Entonces yo les quiero pedir por favor que puedan realizar las actividades que se encuentran acá. La docente va explicando y ustedes pueden ir descargando acá la información que ella les proporciona en lo que es el libro de trabajo para que también ustedes lo vayan haciendo. Nos encontramos ya en lo que corresponde nuestro tema número 3 y este día vamos a trabajar con lo que es la protección, ya sea de hoja y de libro de trabajo. Me voy a ir nuevamente para lo que es mi presentación. Vamos a ver nuestra agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, vamos a ver lo que son nuestros contenidos, vamos a explicar y desarrollar cada ejercicio y por último vamos a tener lo que es nuestra conclusión inicial. Como objetivo general de sesión, capacitar a los participantes en las diferentes formas de proteger la información de la hoja de cálculo y libro de trabajo de Excel. Quiero enseñarles las diferentes formas en las cuales nosotros podemos colocar una protección al libro. En una de ellas, las acciones que nosotros trabajemos pueden implicar que al guardar se nos olvide colocar una contraseña nuevamente, ya sea para estructura o para específicamente una hoja. En Excel tenemos 4 formas diferentes. Saben que la mayoría conoce 3 formas para poder colocarle lo que es una contraseña. Pero quiero iniciar con la parte de la teoría. Y vamos a trabajar diferentes casos prácticos para proteger el libro. Vamos a proteger estructuras, vamos a proteger ventanas, para poder impedir a todos aquellos usuarios que quieran cambiar información de ella, que no lo puedan hacer. Y es por eso que cuando nosotros colocamos una contraseña, usted tiene que estar sabedor de la acción que va a hacer. Porque Excel en ningún momento
Así como lo hace que una cuenta de correo, que si perdemos la contraseña, nosotros le podemos pedir, ya sea a Outlook o a Gmail, de recuperarlo. Excel no lo va a hacer. Y si usted le coloca una contraseña y después usted no se recuerda, ese libro ya se perdió. ¿Saben qué? Hace 2 años existió un programa, y les digo que existió porque ese programa desbloqueaba los libros. Yo estuve trabajando con él y realizaba la acción. Pero a la medida que fue cambiando el programa de Microsoft Office, tuvo una acción que ya no lo permite. Hasta este momento, pues yo nunca más lo he vuelto a utilizar. Ya ni me recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero él desprotegía los libros. Había aparecido esa acción en la cual, pues nosotros al descargarlo, podía desprotegerlo. En su totalidad, cuando nosotros colocamos desde que el libro no se pueda visualizar. En las demás estructuras, al final, pues esa información nosotros siempre la podemos tener ahí. Entonces, acá, miren, quiero decirles que vamos a trabajar tanto proteger una hoja, vamos a proteger en este caso el libro, vamos a realizar la acción de colocarle una contraseña a lo que es nuestro libro de Excel para que las personas no lo puedan abrir. O en este caso, aunque le dé doble clic en él, no va a poder visualizar la información que se encuentre adentro. Al final, vamos a ver cuál de estas tres acciones que les voy a enseñar, pues reconoce usted y considere usted de que va a ser la mejor. Y ya cuando hayamos visto estas tres acciones, le voy a enseñar una cuarta. Si usted la conoce, excelente, porque le quiero enseñar también otras formas en las cuales lo pueden utilizar. Y si usted la desconoce, pues muy bien para usted, porque este día va a aprender a trabajar una cuarta forma de poder proteger lo que es su libro de trabajo. Para realizar, perdón, estas acciones, me voy a ir en este momento para lo que es nuestro libro. Ese tema que ustedes acaban de visualizar en la diapositiva, si llegara a tener tiempo, quiero mostrarles porque al visualizar el video que ustedes tienen en el aula virtual, vi que la docente en el ejercicio que les mostraba trabajó con concatenar. No sé, y ustedes ahorita me pueden decir por medio del chat si ya han trabajado con esta función de concatenar o con la acción de separar nombres y apellidos en columnas. Si lo han hecho, pues no se los enseño. Pero si ustedes nunca han trabajado con función, con operador o con una acción en Excel, pues me indican y con gusto yo les explico esta forma, porque me llamó mucho la atención que la docente ahí pues tenía esta acción de concatenar. Entonces, si ustedes nunca lo han trabajado, me indican por medio del chat y con gusto pues si queda tiempo yo les explico cómo poder trabajar. Muy bien, miren, vamos a realizar ahorita la acción de proteger lo que es una hoja. Cuando nosotros realizamos esta acción, tenemos que estar sabedores que en nuestro libro de trabajo nosotros podemos tener 10, 12, 2, 5, 25, 50 hojas con información. Pero cuando realizamos esta acción en la cual nosotros vamos a proteger, le estamos diciendo a Excel que específicamente la protección va a ser solamente a la hoja en la cual nos encontramos en este momento. Pueden ver que me encuentro en la hoja llamada protección de ejemplo. Y acá, miren, lo primero que tengo que hacer es ir a buscar en qué pestaña se encuentra el grupo de protección. Y para eso me voy a ir para la pestaña de revisar. Y vean que en él aparece un grupo llamado cambios, donde tengo la acción de proteger hoja y la acción de proteger libro, que es con los dos que vamos a trabajar acá.
¿Me voy a posicionar o me puedo posicionar en cualquier celda? Entonces, le voy a dar un clic acá en la opción de proteger hoja. Quiero que vean que en esta ventana que me aparece, yo tengo no seleccionadas todas aquellas acciones que yo quiero que Excel cumpla. Entonces acá, mire, me está pidiendo lo que es una contraseña. Siempre me dicen, ingeniero Vanessa, ¿cuál será la mejor contraseña la cual yo puedo utilizar cuando esta información en verdad es bastante importante y yo no quiero ni que me muevan información? O sea, esta hoja solamente pueden visualizarla, pero no pueden tocar, ya sea porque tenemos, por ejemplo, los gastos del mes, tenemos un balance, algo que no queremos que esta hoja la estén tocando, solo pueden visualizar. Cuando usted coloque una contraseña y usted quiere tener una excelente contraseña, siempre debe tomar en cuenta que tiene que tener valores numéricos, texto en mayúsculas y minúsculas, no dejar al lado lo que son las arrobas, porque al colocar, miren, estas tres acciones que les acabo de decir, usted está protegiendo de la mejor manera su libro. Nosotros tenemos diferentes tipos de contraseña. Está la lineal, y se le llama lineal porque usted coloca solo valores numéricos, solo valores numéricos con texto. Entonces a eso se le llama lineal. Pero ¿cuál es aquella contraseña en la cual ni un programador con tanta experiencia le va a costar, pero casi el 99% poder desbloquear o quitar esa contraseña o esa protección? Es toda aquella que lleve valores numéricos, que lleve en este caso lo que son texto en mayúscula y lo que representa arroba. ¿Por qué? Porque ahí ya no es lineal, sino que es sube y baja. Y entonces esa frecuencia que lleva de valores mayúscula, minúscula, numéricos y arroba, es lo que hace que su contraseña esté más protegida. Entonces acá miren, yo voy a colocar acá un valor numérico de referencia porque estamos realizando un ejemplo. Y voy a dar en este caso la acción de aceptar. Cuando nosotros protegemos ya sea una hoja o el libro, me vuelve a pedir nuevamente la contraseña. Lo voy a hacer acá y voy a dar aceptar. Quiere decir que en este momento esta hoja ya se encuentra protegida. Quiero que por favor visualicen. Me fui en este momento para la pestaña de inicio y pueden darse cuenta acá que no puedo colocar ni negritas ni cursivas, sino que solamente son acciones bastante mínimas las que todavía me permite, por favor, acá trabajar. Pero yo no puedo realizar acá lo que sería un cambio, porque si yo en este momento, esta celda, le doy Enter, automáticamente, vean por favor, que me aparece un mensaje donde me dice que está protegido. Estoy nuevamente a cualquiera. Está acá protegida, miren. Ahí está. Está protegida. Todas aquellas acciones donde requiere trabajar lo que es cada una de estas celdas, no lo podemos realizar acá. Pero ¿qué pasa con este tipo de protección? Que si yo me voy para una nueva hoja, me voy a ir para la hoja proteger. Bueno, esta la tengo acá. Vean, por favor, me voy a ir para la hoja de protección. Dense en cuenta que estoy en la pestaña de inicio y todos los grupos, y en este caso los comandos, están activos. ¿Sí? No tengo ninguna acción. ¿Por qué? Porque le dije a Excel que esta hoja es la que necesito como protección. ¿Hay desventajas cuando nosotros utilizamos este tipo de protección? Claro que las hay. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, si yo me voy a revisar, vean que ahora me aparece la opción de desproteger hoja. Entonces, yo quiero realizar en este momento un cambio
Y entonces yo puedo desproteger lo que es la hoja. Pero acá, miren, yo le puedo dar la opción de guardar. Quiere decir que en ese momento, si yo cierro mi libro y yo nuevamente lo vuelvo a abrir, por haber dejado, en este caso, protegida esta hoja, así lo va a tomar Excel. Excel lo va a tomar que está protegida esta hoja. ¿Y cuál es la desventaja de esta acción? Que usted vino, abrió el libro. Póngase a imaginar que está trabajando en red y entonces este libro en cualquier computadora lo pueden, en este caso, poder manipular. Y entonces, ¿qué pasó? Que usted le dio desproteger. Guardó. Automáticamente este guardado que yo acabo de hacer es para la acción de quitar el de proteger. Si usted no me está protegiendo la hoja cada vez que realiza un cambio y usted guarda el libro, no le va a quedar protegido. No es una acción que va a guardar. Que usted realiza el cambio y en este caso guarda y le va a volver nuevamente a proteger automáticamente, no, no lo va a hacer. Esta acción no trabaja o este comando no trabaja de esa forma. Tiene nuevamente que proteger para que cumpla la acción de proteger esta hoja específicamente que se encuentra en este libro. Entonces, usted acá puede encontrar ventajas y desventajas, porque automáticamente usted quita la acción y ya puede trabajar. Si no la quita, entonces esta hoja está protegida. Ahora bien, tenemos una siguiente forma en la cual nosotros podemos proteger. Pero acá vale aclarar que corresponde a lo que es nuestro libro de trabajo. Me voy a ir a la opción, o siempre en la pestaña de revisar, en el grupo de cambios, tengo proteger libro. Para las versiones de 2010 para atrás, nosotros teníamos la acción de ventana, esta que aparece acá, que ahora está inhabilitada. Si usted no trabajó con esta versión y nunca protegió lo que es estructura y ventana, que siempre sigue llamándose así, lo que hacía la ventana era que cuando yo cerraba mi libro y nuevamente yo lo abría, la ventana me aparecía minimizado el tamaño. No podía maximizar, sino que me aparecía minimizado el tamaño. Pero Excel tomó en cuenta, ya con estas nuevas versiones que tenemos de Office, que esta acción no hacía nada. Maximizada o minimizada, siempre nosotros podíamos visualizar la información. Entonces, ustedes ven, ya no aparece activa esta acción. Entonces, ahora, al colocar estructura, vean lo que va a suceder. Voy a cerrar para que ustedes puedan ver que yo tengo activado acá el botón para poder crear más hojas de las que yo tengo acá. Entonces ahorita le voy a dar proteger, voy a colocar lo que es mi contraseña. Me está pidiendo nuevamente que coloque una contraseña y voy a dar aceptar. Entonces ya tengo acá lo que sería la acción en la cual le estoy diciendo a Excel que me reconozca ahora lo que sería proteger el libro. Quiero que se den cuenta que la acción no le va a funcionar si usted no da o refresca o guarda el libro. Ya que hice la acción de guardar, vean que aunque yo quiera colocar más hojas en este libro, ya me aparece inhabilitada esta acción. Vean, por favor, miren, acá, solo al darle un clic izquierdo, me tendría que aparecer todas las hojas donde estoy dando ahorita clic, 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 pero no aparece. ¿Por qué? Porque ya protegí lo que corresponde, en este caso, mi libro de trabajo. No podemos realizar acá una acción de poder crear acá. ¿Por qué? Porque protegieron lo que sería mi libro. Al dejar guardada esta acción, automáticamente le está diciendo a los usuarios que toda acción corresponde solamente a esta información que se encuentra acá. Solamente esto es lo que puede trabajar. Pero acá ya no podemos, en este caso, crear más. Esto es, vean por favor, cuando yo estoy trabajando en la pestaña de revisar, lo que es proteger hoja y proteger.
Voy a colocar acá lo que es la contraseña. Voy a guardar para que puedan visualizar que ya me tendría que aparecer ya activo. Miren, ya me aparece acá lo que corresponde a una hoja nueva. Voy a eliminar acá y pueden visualizar que ya se encuentra sin protección. No sé si queda claro esas dos acciones que les acabo de mostrar que son fácil de poder trabajar en Excel y que de repente al final pues lo que hace es ayudarnos cuando nosotros queremos proteger ya sea una hoja o queremos que este libro no realicen copias, no coloquen más hojas, sino que trabajen exactamente con las que se encuentran acá. No sé si queda claro, me dicen por favor. Pues los escucho bastante calladitos porque no me contestaron la pregunta que les hice anteriormente. Con esto me queda entendido entonces que ya reconocen trabajar estas dos acciones que les quería explicar después. Gracias, Jocelyn. Sí, está claro. Y yo no había trabajado con eso antes. Para mí es algo nuevo que acabo de aprender. Ah, muy bien. Gracias, gracias. Qué bueno, mire, que lo estamos aprendiendo en este momento. Quiero enseñarles, miren, una tercera forma que yo considero que es la mejor para trabajar protección en Excel. Al final, yo quiero que ustedes sepan que cuando nosotros vamos a proteger, si es, ya sea estructura, ya sea en este caso proteger la hoja, de repente queremos proteger nuestro libro completo, o sea, hacer la acción completa acá. Y que es bastante importante cuando nosotros trabajamos en Excel. Voy a realizar ahorita, miren, un guardado. Sí, ahí lo voy a hacer. Muy bien, fíjense lo que voy a hacer en este momento. Les estoy enseñando ahorita una forma de poderlo hacer. Ya les voy a enseñar otra forma en la cual también podemos identificar tanto de proteger hoja, proteger libro o la acción que voy a hacer en este momento. En este momento voy a proteger mi libro completo. Como les comentaba, es la forma en la cual yo considero que es la mejor manera para proteger un libro. Voy a hacer la acción de guardado. Mire, me voy a ir a archivo, le voy a dar guardar como, me voy a ir para mi carpeta donde quiero guardarlo. Y estando acá, en esta ventana que me aparece, yo me voy a ir a la opción de herramientas. Estando en la opción de herramientas, le voy a dar opción en general. Y vean, por favor, que me está diciendo si yo quiero crear una contraseña de apertura o contraseña de escritura. Lo voy a hacer de apertura porque esta es la mejor en la cual yo puedo trabajar y con esto hago las dos acciones. Porque al final, si le coloco estructura, no estoy realizando en sí lo que es una contraseña que yo quiero que ustedes visualicen en este momento, en la cual la persona no puede abrir mi libro de Excel. Entonces voy a colocar acá una contraseña y voy a dar a aceptar porque quiero de apertura. Nuevamente vuelvo a colocar acá la contraseña y en este caso yo le voy a dar guardar a mi libro. Yo le voy a decir que sí y mi libro en este momento ha quedado guardado. Voy a dejar de compartir para que ya puedan ir a visualizar lo que es mi pantalla completa. Ahora sí, voy a abrir la carpeta donde tengo el libro. Vean, por favor, acá aparece. Voy a cerrar este. Muy bien. Tengo acá la carpeta donde guardé mi libro. Fíjense, por favor, miren. Voy a dar en este momento doble clic. Está visualizando que en este momento me está pidiendo una contraseña y no puedo visualizar ninguna de la información que tengo en mi libro de trabajo. ¿Están visualizando? Sí. Muy bien. Entonces, vean por favor que con esta acción, si usted no conoce la contraseña, no me puede abrir el libro de trabajo.
aunque usted lo vea que ahí aparece en mi escritorio, que ahí tengo muchos libros de Excel, y aunque usted venga y me haga un copiado y se lo lleve a su computadora, le va a pedir una contraseña. Lo mejor de estas acciones es que no solamente las identifica acá en mi computadora, sino que donde usted lo quiera descargar, donde usted lo quiera ver en cualquier computadora, no va a poder realizar esta acción. Porque ella le va a pedir una contraseña en la cual necesita que usted abra su libro de trabajo. Pero acá no puede. No sé si alguna vez les ha sucedido que andan buscando información de Excel, en internet, y entonces les aparece como el libro. Y entonces usted lo descarga. Y cuando ya lo descarga se da cuenta que él tiene una contraseña. Y todo lo que le enseñaron que ese libro tenía, por ejemplo, de ejercicios o información que usted necesitaba, no lo puede ver. Solo lo puede ver con imágenes porque en la página se encuentra con imágenes. Pero cuando usted le dio descargar, le pide una contraseña. Y entonces ahí está que usted nuevamente va a buscar a la página y le dice, si usted desea ver este libro, debe de cancelar tanto. Y con gusto a su cuenta de correo le vamos a mandar la contraseña para que lo pueda aperturar. Y entonces nos quedamos solo en que queríamos ver ese libro, pero no lo podemos ver porque necesitamos una contraseña. Saben que esta acción nos protege nuestros libros de trabajo para que nadie pueda ver nuestra información. A veces tenemos en nuestra computadora información muy importante. Y realizar la acción de estructura, o en este caso de lo que es hoja, si al final pues conlleva alguna acción de protección, pero siempre me están visualizando la información y estar protegiendo todas las hojas creo que me llevaría mucho tiempo. Entonces esta acción no, esta acción de una sola vez me está protegiendo mi libro para que nadie lo pueda visualizar. Voy a colocar en este momento la contraseña y voy a dar a aceptar. Nuevamente se acaba de abrir mi libro. Pero ¿qué sucede si esta contraseña que tengo acá la quiero quitar? O sea, mi jefe me dijo, Vanessa, yo quise ver este libro y al darle doble clic me apareció que tenía una contraseña. Te pido por favor que se la quite. ¿Será que se puede quitar esa contraseña? ¿O automáticamente este libro ya me queda con contraseña? Les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Uh-huh. Yo digo que sí se puede. Carlos dice que sí se puede. Vamos a ver acá en el chat. Muy bien. Jocelyn dice que sí se puede quitar. Claro que nosotros podemos quitar lo que es esta contraseña. Para poder realizar esta acción, yo siempre lo voy a seguir haciendo de la misma forma que les expliqué al inicio. Ya les dije que después les voy a enseñar otra forma. Fíjense acá, miren. Si yo nuevamente me voy a archivo, me voy a la opción de guardar como, voy a abrir lo que es mi carpeta donde lo tengo, me voy a herramientas, me voy a opciones generales, yo quito acá la contraseña y voy a dar a aceptar. Y lo que hago es nuevamente realizar lo que sería el guardar. Yo le digo que sí. Voy a cerrar acá, miren, lo que es mi libro. Y nuevamente voy a abrir para que puedan visualizar que ya no tiene la contraseña. Esa sería la acción cuando usted quiere desproteger su libro y ya no quiere que se lo reconozca como una contraseña. Los invito a que cuando ustedes realicen una acción, primero, si ustedes nunca lo han hecho, primero realicen con un libro diferente. O sea, abran un libro, guárdenlo y colóquenle la contraseña. Para que ustedes vean qué acción han hecho. No lo hagan de una sola vez con su libro de trabajo. Como les vuelvo a repetir, si usted coloca una contraseña y se le olvidó que lo tenía en mayúscula, en este caso su teclado lo tiene en mayúscula, y después usted lo quiere poner en minúscula,
por más que quiera, no lo va a poder aprender. Excel no reconoce ninguna acción para poder ir a abrir nuevamente lo que es el libro. Y ustedes en la parte teórica de lo que se encuentra en el aula virtual pudieron también visualizar esa información que se encuentra. Como les digo, existió un programa en el cual podíamos trabajar esa acción. Hoy en día, para los nuevos interfaz que ha traído, en este caso Office, no lo he probado. Puede suceder que siga funcionando. Voy a tratar de poder buscar ese programa que les menciono para podérselos colocar si ustedes quieren saber cuál es en el chat grupal que nosotros tenemos. Muy bien, entonces, ¿ha quedado claro esa acción que les acabo de mostrar ahorita? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. En dado caso que el libro esté bloqueado, y si decido modificarlo, ¿se guarda automáticamente o hay que volverlo a estar, no, hay que volverlo a estar bloqueando? No, para esta acción que les acabo de enseñar, usted, sabiendo la contraseña, la coloca, realiza todos los cambios que usted quiere en su libro, usted lo guarda y lo cierra y ese cambio se ha guardado. Por eso es mejor esta contraseña. Gracias por la consulta que me hace. Por eso es que les he indicado que esa contraseña para el libro es mejor, porque al abrirlo usted, que usted coloca la contraseña, hace modificaciones, coloca funciones, coloca una nueva hoja, coloca, por ejemplo, un cuadro de información, automáticamente usted le da a guardar y guarda el libro. Cuando lo vuelva nuevamente a abrir la contraseña, usted va a poder nuevamente visualizar. Permítanme un momento. ¿Me escuchan? Sí. Perdón, sí. Me acaba de tirar un mensaje acá Zoom que no se escucha. Muy bien. Entonces, ¿ha quedado claro esto que les acabo de decir? No se preocupen. Sí. Como les comenté, para mí creo que esa sería la mejor acción cuando nosotros utilizamos lo que es una contraseña, porque en ella nosotros podemos abrir nuestro libro porque sabemos la contraseña, guardamos todos los cambios que nosotros queremos, le damos la opción de guardar, cerramos el libro y al aperturar nuevamente nuestro libro, toda esa información se guarda. Lo único que siempre debemos de colocar lo que es la contraseña. Entonces, si ha quedado claro, miren, quiero mostrarles otra forma en la cual estas tres acciones que les acabo de enseñar lo podemos hacer desde otra ubicación y es yéndome a archivo. Vean que acá me aparece una opción que se llama proteger. Al darle un clic acá, vean que me aparece exactamente las tres acciones que hemos visto. Hoja, en este caso me dice porque no me encuentro ahorita o no se visualiza la hoja, por eso me menciona hoja actual, proteger estructura del libro y en este caso la acción de cifrar contraseña, que fue la última que le enseñé. Así como podemos realizar las acciones con los comandos, realizando el desbloqueo, también desde acá usted puede realizar la acción. Así como hice la acción de irme a archivo, guardar como y realizar todos los pasos, también acá puedo colocar lo que es la contraseña o venirla a quitar desde acá. Automáticamente, vean por favor que me aparece lo que serían las mismas acciones. Proteger en este caso lo que es mi hoja, proteger lo que sería mi libro, nuevamente me vengo acá para que ustedes puedan ver la acción de estructura. No sé si queda claro las dos formas que les acabo de enseñar para poderlo hacer. Las dos se trabajan de la misma manera. Lo importante es que usted quiera proteger su hoja, quiera proteger estructura del libro o quiera, en este caso, colocar una contraseña para que nadie pueda abrir su libro si no conoce la contraseña que usted le ha colocado. Esas tres acciones, yéndose a la pestaña de revisar el grupo de cambio, también se encuentra acá en archivo. La misma acción que yo le dé guardar como e irme a la opción de opciones generales es la misma acción que yo utilice acá en lo que es
cifra de con contraseña. ¿Queda claro esta forma de trabajar? Sí. Muy bien, gracias. Gracias, Joseph. Tengan mucho cuidado cuando vayamos a proteger, y se los quiero recalcar mucho esta noche, recuérdese de la contraseña. Cuando nosotros utilizamos una contraseña, no es que la tiene que anotar. Nunca, nunca, nunca anote una contraseña. Las contraseñas usted se las tiene que saber de memoria, porque en algún momento ese papel usted se puede descuidar y pueden darse cuenta. Es como cuando usted crea un correo y entonces tiene una hojita de papel bond y ahí coloca cómo es su correo y cuál es su contraseña. No, usted tiene que saber cuál es la contraseña. ¿Saben que yo tengo una contraseña que ya es como genérica mía? Que son 14 caracteres que utilizo. Y la única forma, y eso me lo memoricé, la única forma en la cual puedo colocar la contraseña es viendo el teclado. No me pregunten, pero yo tengo que estar viendo el teclado para acordar. De lo contrario, si me la preguntan así de memoria, sin ver el teclado, me confundo. Y entonces es una contraseña que me ha ayudado a mí a no tenerla que colocar en ningún documento, en ningún correo. La voy a colocar acá y la voy a guardar. No. Siempre usted tiene que memorizarse. Si usted quiere tener una buena contraseña. Nunca utilizar ni fechas de cumpleaños, ni abreviaciones de sus nombres, ni nombre de la empresa, ni el año en que se formó la empresa. Todos esos tipos de contraseñas son las primeras que van a buscar esa persona que quiera desbloquear lo que es su libro. Van a ser las primeras que van a utilizar. Ni cumpleaños de la persona querida suya, ni las abreviaciones de mis mejores amigos, son las primeras que van a utilizar. No sé si alguna vez usted ha tenido que colocarle una contraseña a su libro, porque es información importante, pero si no es así, recuérdese. La contraseña tiene que ser aprendida. Usted tiene que tenerla solamente memorizada. Jamás colocarla en ningún papel, ni ninguna agenda, ni en el correo electrónico y me lo voy a enviar para que quede ahí guardada. No. Sino que tiene que memorizar. Muy bien. ¿Ha quedado entonces claro estas tres formas de utilizar contraseñas en un libro de Excel? Sí. Gracias, muy amable. Entonces voy a ir a una siguiente forma en la cual saben que a mí me ha ayudado mucho, porque de repente cuando nosotros queremos proteger hoja y ustedes se acaban de dar cuenta, y nuevamente voy a hacer acá la acción, miren, voy a proteger la hoja. ¿Y qué sucede? Que quiero cambiar o modificar acá y no puedo. Quiero cambiar y modificar acá y no puedo. ¿Por qué? Porque todas mis hojas automáticamente están protegidas. Todititititas mis hojas. Las 1,048,576 filas que tengo acá y las 16,384 columnas. Todititas. Se protegen con esta acción que yo hago acá. Pero Excel automáticamente o internamente él tiene bloqueadas esas celdas. Y es por eso que al realizar esta acción me lo hace para todo. Pero a veces no necesitamos con la acción de proteger hoja, no necesito proteger todas las columnas ni todas las filas, sino que necesito específicamente algún rango de celda. Pero ¿cómo hago si para poder realizar esta acción no me permite, o sea, con desproteger hoja, o sea, estoy desprotegiendo todititito lo que son las hojas, perdón, las celdas, filas, columnas que yo tengo acá. Quiero mostrarles acá una acción para que puedan visualizar. Yo tengo protección de hoja acá en la hoja llamada proteger.
Vea, por favor, miren, ahí dice proteger, pero yo ahorita tengo esa acción. Me voy a ir nuevamente acá para que puedan visualizar. Miren, me coloco acá en la celda B1, quiero colocar una palabra o un valor numérico, no me da. Me voy a ir a la última, permítanme. Me voy a ir acá. Ay, no me deja revisar la acción. Ok, ahora sí. Me estoy yendo a la última fila que tengo, que es la 1.48.576. Miren, acá estoy posicionada. Pueden ver mi cuadro de nombre. Ahí aparece. Y voy a dar acá de colocar un texto. Y vean que tampoco no me permite. Me voy a ir, eso para que puedan visualizar, a la última columna, que sería la combinación XFD. Voy a colocar un valor numérico. Vean, por favor, tampoco no me permite realizar esta acción. No me lo permite. Por más que quiera, no me lo permite. Voy a regresar acá a la primera columna que tengo. Entonces, vean, por favor, ahí está. Tendría que desproteger para poder colocar acá una información porque no corresponde. Por ejemplo, tal vez acá no era departamento comercial, sino que era administración, pero porque está protegida, no me permite. Entonces, con esta acción, el usuario no puede realizar ningún cambio, sino es que yo le llegue a colocar la contraseña. Fíjense acá, miren. Véanme, por favor, acá, del grupo que me encuentro de cambios, que acá tengo proteger. Si yo no tuviera protegido, entonces me aparecería acá proteger ojo. En esta yo no tengo nada protegido. Pero en esta sí, ahí está. Tengo que colocar la contraseña para que me habilite nuevamente que yo pueda digitar. Pero vean, por favor, miren ahorita. Voy a colocar 20. Vean, por favor. Y entra. Voy a colocar 50. Vean, por favor, que tengo protegido. Entra. Voy a colocar 100 para que vean en otra celda. Entra. Estoy realizando cambios en una hoja protegida. Estoy en este momento, vean por favor, cambios en una hoja protegida. Hola, miren. Pero vean por favor. La columna E y la columna H son las que yo quiero proteger. Fueron las que yo le dije a Excel que quería proteger. Por eso aparece acá la opción. Vean, por favor, ahora, miren. No me deja. Acá. ¿Quiero hacer algo? Están viendo que me aparecen protegidas. Y no he creado validación. Miren. Coloco acá, no puedo. No me deja hacerlo. Para ninguna de estas dos columnas. Pero para las demás, miren, acá voy a crear serie hacia abajo. Voy a colocar, por ejemplo, 50 y vean, ahí tengo resultado. Y pueden notar acá, perdón, pueden notar acá que me está apareciendo que yo tengo acá una función llamada suma, en el cual las personas van a poder utilizar todas estas celdas, pero esta no. No me puede cambiar la función acá que yo utilizo. Pero las demás sí, porque necesito que ellos me vayan colocando valores acá para que automáticamente vaya realizando acá la suma. ¿Queda claro eso que les estoy explicando ahorita, hasta el momento? Venimos de una protección de hoja completa. Ahora ya no. Yo tengo protegida mi hoja, miren, aquí aparece, solo que ahora lo he determinado para alguno. ¿Está quedando claro esto que les estoy explicando hasta ahorita? Sí, está claro. Muy bien. Entonces, vean, por favor, ya que tengo acá, quiero mostrarles qué hago para realizar esta acción. Entonces, me voy a ir ya para esta hoja, miren. En esta hoja yo tengo lo que corresponde a la función promedio, la función sí, tengo la función max, min,
me costó trabajar todo esto, la función contar.sí. Y al final yo he sacado acá una división para que me saque cuántos aprobados en porcentaje y cuántos reprobados en porcentaje. Entonces acá tengo todas diferentes funciones en alguna celda. Pero necesito protegerlas, pero no estas. Porque estas yo necesito que las personas, si llegara a haber un cambio del primer trimestre de Javier Pérez, entonces que lo realicen, que puedan utilizar esta celda. Ya se dieron cuenta que al proteger la hoja, yo protejo automáticamente todo. Todo lo que yo tengo. Entonces ahora, miren, voy a realizar una acción. Y ahora quiero que entiendan algo ustedes. Para poderlo realizar, voy a seleccionarlo todo. Para poder realizar esta acción, me puedo ir a la pestaña de inicio en el grupo de celdas. Tengo formato y acá tengo formato de celda. Esta es una forma de poderlo hacer. Y otra forma de poderlo hacer, que es la que yo utilizo, es poderme ir a cualquier indicador de diálogo de acá. Porque al final voy a tener la misma ventana. Quiero que se den cuenta que tanto en Excel básico como parte de Excel intermedio estuvimos trabajando acá con estos indicadores de diálogo. Perdón, con estas pestañas. Ahora me voy a ir a la última que hasta ahorita no habíamos utilizado. Excel internamente me tiene bloqueadas todititititas estas hojas que ustedes están viendo acá en este libro. Todititititas las celdas las tiene bloqueadas. Y ustedes pueden darse cuenta acá. Voy a quitar acá la acción y voy a dar a aceptar. Fíjense lo que acabo de hacer. Ahora voy a seleccionar. Vean, por favor, con celdas no adyacentes, ya eso usted ya lo conoce. Voy a seleccionar todas aquellas que quiero que estén bloqueadas. Solamente ellas. Miren, ya hice acá la selección. Acabo de realizar acá la selección. Me voy a venir ahora para acá. Y voy a dar esta opción. Miren, todo. Quiero también que me oculte qué funciones estoy utilizando. Y voy a dar aceptar. Muy bien. Me voy a ir a revisar, proteger. En este caso, la hoja. Quiero que visualicen que me encuentro ahorita en estas celdas. Vean, por favor, miren. Anteriormente, cuando les estaba mostrando que yo tenía acá funciones, me aparecían acá. Pero miren ahora, quiero realizar acá un cambio. No puedo. No puedo borrar. No puedo cambiar esta función ni igualar. Si no me lo permite, si no desbloquea. Pero el primer trimestre ahora, él cambió su nota. Ya no tiene 2.5, sino que ahora va a tener 4. Y automáticamente puede la persona realizar el cambio. ¿Cuántas veces nos ha costado realizar una función para poder sacar X acción? Y entonces el compañero, porque es un libro que todos utilizamos, comete el error de borrarlo, no sé, de cambiar alguna acción, aunque nosotros no se la pedimos, él quiso hacer prueba. O le decimos, esto por favor no se toca. Y automáticamente las personas no nos hacen caso. Pero acá yo le he pedido a Excel que no sepan qué función he utilizado acá. Que ellos puedan realizar la modificación de todo este texto.
porque se requiere que ellos puedan realizar los cambios. Se requiere que si viene un alumno y entonces hizo, ¿qué? Una evaluación extraordinaria, entonces acá puedan cambiar, pero en ellas no. En todas ellas no. Y fíjense que acá, miren, que al realizar en este caso la selección, puedo dejar las demás. Ahí estoy, miren, voy a colocar acá otra letra. Las demás que conforman en este caso la columna, las demás celdas, para poder nuevamente hacer cambio. Acá había una función, en este caso contar puntos sí, voy a colocar otra, no puedo. No puedo realizar acá el cambio. ¿Queda claro esta forma de trabajar? Que sería cuarta forma de poder proteger. Ya no hoja, sino que alguna celda. ¿Queda claro esta forma de trabajar? Sí, está claro. Gracias. Gracias, Jocelyn. ¿Para los demás queda claro? Sí, está claro, ingeniera. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces estas serían las cuatro formas en las cuales nosotros podemos crear lo que es una contraseña para lo que es nuestro libro. Vean que de la forma en la cual usted la quiera trabajar, lo importante es que se adapte a la acción que usted está haciendo. Muchas veces nos hemos visto en la necesidad de realizar estos tipos de protecciones porque este libro no solamente nosotros lo utilizamos, sino que existen otras personas. A veces hasta nuestro jefe desconoce de fórmulas o funciones que se utilizan en Excel, y entonces cuando él está revisando la información, tiende a podernos eliminar eso que nos ha costado. Y porque es nuestro jefe que él nos dice, mira, lo borré, me equivoqué, ahí lo volvés a hacer. Entonces, para que esas acciones no sucedan, usted puede solamente realizar la selección de esa celda que usted quiere bloquear y que se pueda seguir trabajando en todititito lo que es nuestra hoja. Quiero irme nuevamente para que puedan visualizar. Me quiero ir a la última celda. Voy a colocar acá, vean por favor mi nombre. Miren, ahí está. Para que vean que está desbloqueada. Me voy a ir para lo que es la última columna. Voy a colocar acá en mi segundo nombre para que puedan visualizar que la acción que les mostré anteriormente, ahora con esta acción automáticamente la puedo trabajar. Ahí me encuentro ya nuevamente para que ustedes puedan ver. Vamos a realizar un ejercicio. Permítanme, por favor. Ahorita lo abro, permítanme. Lo he perdido por acá. Muy bien, ahorita se los comparto para que podamos trabajarlo. Acá tengo un ejercicio que quiero que trabajemos en conjunto, si ha quedado claro. Ahora ustedes me van a apoyar en realizarlo. Ya ustedes ya están sabedores que a mí mis clases no me gusta solamente de mi parte hablar, me gusta que sean dinámicas para que ustedes también pues, puedan compartir lo que han aprendido y saber de mi parte que ha quedado claro todo lo que estamos haciendo. Estos son procesos que debemos no solamente visualizar, sino que también ustedes puedan trabajarlo. Si usted quiere aprender a realizar esta acción mejor, tiene que realizar diferentes ejercicios para que quede claro. Fíjense acá, miren, tengo acá una acción que me han pedido. Me están pidiendo que proteja las columnas A, F y H. Necesito proteger las columnas A, F y H.
Entonces, para poder hacer esa acción de proteger solamente esas columnas, ¿me indican, por favor, qué es la primera acción que tengo que hacer acá? Ajá, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Los escucho o me pueden contestar por el chat? ¿Qué es la primera acción que debo de hacer acá? Ajá, ¿qué acción debo de hacer? ¿Me responden, por favor? Seleccionarla. Muy bien, voy a seleccionarla toda. ¿Y ahora para dónde me voy? ¿Para dónde me tengo que ir? Vamos a ver acá. Jocelyn dice clic en alineación. Ah, muy bien, al indicador de diálogo. Ajá. ¿Y ahora para cuál pestaña me voy? Proteger. Muy bien. Quito acá el chequecito y doy en este caso acá aceptar. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer en este momento? Ajá, ¿qué tengo que hacer en este momento? Muy bien, voy a seleccionar, me decía, en este caso ahora sí, me dice columna A, me dice columna F y me dice columna H. Me está diciendo para todas las columnas. Quiere decir que todas estas columnas no quiere que en este momento se vayan a utilizar. Y ahora, nuevamente, me voy a ir acá para alineación, para el indicador de diálogo, y voy a realizar esta acción. Miren, lo voy a hacer para los dos. Y voy a dar acá la acción de aceptar. ¿Qué me falta hacer? ¿Cuál es la pestaña para poder proteger la hoja? ¿Cuál es la pestaña para proteger la hoja? Ajá. Hillary, Yvette, está Jocelyn. Ajá, ¿cuál sería la pestaña para poder proteger? Hola, ¿me escuchan? Hola, la pestaña de datos. ¿Me dice la pestaña acá de datos? No, es la pestaña de revisar. Nos vamos a la pestaña de revisar. Y en la pestaña de revisar tenemos el grupo de cambio, en el cual acá tenemos proteger. Voy a colocar en este momento una contraseña. Voy a colocar acá la contraseña y entonces quiere decir que ya no pueden cambiar ni el código del empleado, ni pueden colocar otro departamento. Fíjate que te van a cambiar, ¿verdad? Y entonces yo te voy a colocar, por ejemplo, la libertad porque yo puedo ver el cuadro. Y cuando él quiera colocar, no va a poder. Y tampoco no se puede cambiar fecha de ingreso. Mira, todos los del año 2005 los están despidiendo, ¿verdad? Que le voy a ir a cambiar en tu fecha de ingreso otro año. No puedo, porque está protegido. Tanto lo podemos trabajar con lo que son funciones o operadores, como también lo que son fechas. Al final yo puedo visualizar acá la fecha, pero vean que le pedí también que en la barra de fórmulas no se visualice. Porque a veces tienden a posicionarse en la barra de fórmula
para querer realizar el cambio y vean que tampoco. Solamente al dar clic en la barra de fórmula me indica ya la acción que no puedo. Entonces, estas serían, miren, las diferentes formas en las cuales nosotros podemos proteger. Espero que les haya gustado la clase de este día, que hayan aprendido algo nuevo y si no, pues, reforzar lo que ya saben de trabajar de diferente forma. Si no hay ninguna consulta, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana para poder finalizar este módulo. Feliz noche. Feliz noche para todos.